primero de mayo se convierte en un día laboral. Y el objetivo de los patronos y el gobierno de celebrar ayer el 30 de abril, Día Internacional de Trabajo, no tiene más que el único objetivo de borrar la memoria, de desvirtuar lo que son lo verdadero objetivo de los trabajadores, para recordar a esa masacre de Chicago, que en el año 1886, a través de su instrumento de lucha, libraron una titánica lucha por conquistar la jornada de 8 horas de trabajo, ya que en esa época se trabajaba sin límite de 12 hasta 20 horas. Lograr también mejores condiciones de trabajo y de vida, aumento salarial, seguridad social, entre otras reivindicaciones de carácter económico, social, cultural y político.